bienvenidas. Tomen asiento porque arranca este debate por la sanidad pública. Ya saben que desde el pasado 5 de mayo y hasta el próximo día 10 estamos inmersos en una consulta ciudadana con más de 200 mesas distribuidas por las calles y los barrios de la Comunidad de Madrid para preguntar a la ciudadanía si quiere o no privatizar la sanidad. Esta consulta en una nueva demostración de la ciudadanía que quiere participar, que quiere implicarse y que urge ser escuchada, da el pistoletazo de salida a este mes de mayo en el que se cumplen 2 años de las movilizaciones que arrancaron el pasado mayo de 2011. Un mes que se presenta con un programa de protestas cuyo eje principal será el próximo domingo en una gran manifestación en más de una veintena de ciudades de todo el estado bajo el lema de la indignación a la rebelión, escrache al sistema. Acciones, encierros y asambleas en las que toda la ciudadanía está llamada a participar y que se pueden consultar con más detalle en mayo2013.tomalaplaza.net. Son muchas las razones para salir a la calle: el empobrecimiento general de la sociedad, los recortes sociales, la corrupción, el paro, la vivienda, el desgobierno, muchos temas para analizar, pero hoy nos centramos en la sanidad, nos centramos en nuestra salud. Ante el plan de privatización de la sanidad madrileña llevado a cabo por el gobierno del Partido Popular, la Marea Blanca, junto con diversas organizaciones y tras casi medio año de lucha, ha puesto en marcha una consulta ciudadana para que decidamos entre todos el futuro de nuestra sanidad y comprobar el apoyo social que estas medidas del Gobierno de la Comunidad de Madrid tienen, si es verdad que se quiere o no privatizar el sistema de sanidad público. Vamos a hablar de cómo se está llevando a cabo esa consulta, vamos a hablar de la privatización, vamos a hablar de las repercusiones en los pacientes, de las condiciones que hoy podemos encontrar en los hospitales, del futuro del personal sanitario y de cuáles son las alternativas para mantener el sistema público y universal que hemos disfrutado hasta ahora. Vamos a ver un vídeo de cómo los médicos están en pie de lucha. De la LIPA, tenéis la oportunidad de participar en la consulta popular por una sanidad pública y de calidad para todos. Con DNI, nombre, apellidos y firma. Este es el voto. Yo, porque es importante para todo el mundo, ¿no? Es importante para los jóvenes, los viejos y para todos. Si privatizamos la sanidad, habrá una empresa que tenga que sacar beneficios. Esos beneficios, hoy por hoy, están dentro de la sanidad pública. Si la empresa quiere ganar dinero, tendrá que ser a costa de los presupuestos de la sanidad pública. ¿Y qué necesidad tenemos de darle nuestro dinero a una empresa privada para que nos gestione? El hacer este sondeo, esta consulta ciudadana, es para que recojan una idea más real sobre cuánta gente apoya o no apoya, tal y como quieren modificar la sanidad. Pues para que el ciudadano pueda expresar lo que le parece, ya que el gobierno o el parlamento no nos pregunta. Sí, por supuesto. También, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues es una forma más de acumular legitimidad y dejar clara la opinión de las mayorías sociales en torno a la problemática de la pérdida de derechos con todas las privatizaciones y recortes que estamos sufriendo recientemente. Pues seguir haciendo presión para que finalmente desde las autoridades de aquí, de la Comunidad de Madrid, se escuche que lo que están haciendo es tremendamente impopular y va en contra de la voluntad de las mayorías, que en definitiva es de lo que se trata la democracia. Muchas gracias. A diario se ve en la televisión que estamos pasando por un problema muy grande, que es destrucción de la sanidad, pues intentamos al menos que con las firmas, con toda la recaudación, se pueda cambiar algo, las leyes, y que no se desbarate la sanidad pública. En el barrio de la Concepción se ha querido sumar a toda la iniciativa de consulta popular para evitar
la aplicación de las políticas salvajemente neoliberales y de privatización de la sanidad. Porque es una manera de poder demostrar que nos han dejado completamente fuera de todo este tipo de decisiones, y es una manera de demostrar que los ciudadanos no estamos a favor de todo este tipo de reformas ni de leyes, y bueno, pues queremos hacer lo que debería haber hecho las instituciones, es decir, un referéndum para preguntar a los ciudadanos qué es lo que pensamos. La sanidad se ha deteriorado de una manera, vamos, a pasos agigantados. Yo soy enfermo crónico y ahora para coger las medicinas, poco menos que tengo que mil requisitos tengo que cumplir. Las listas de espera son bestiales. Ya he puesto varias reclamaciones en mi centro de salud al respecto, porque simplemente para pedir cita para tu médico de familia hay veces que me tiro una hora en el mostrador. Entonces, vamos, me parece demencial. Es que me parece tan evidente y tan obvio que estábamos mejor con una sanidad pública para todos, universal. Es una consecución de la sociedad, ¿no? ¿Por qué vamos a renunciar a eso? Bueno, para demostrar por lo menos el rechazo, ¿no? No sé, los políticos van a seguir haciendo, sobre todo estos políticos del PP, quizá van a seguir con su concepción ideológica, pero realmente el pueblo tiene derecho a demostrar que no tiene ninguna fe en ese tipo de privatizaciones, ¿no? O sea, es un desastre, vamos, para todos nosotros. Lo que no entiendo es cómo hay gente que pueda estar de acuerdo. Bien, pues ahí teníamos esas primeras imágenes de cómo están yendo las mesas de esta consulta ciudadana por la sanidad pública, así que presentamos ya a los invitados que están hoy aquí en la mesa. Diego Gil, estudiante de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. Eduardo Fernández, de la plataforma del Hospital Infanta Sofía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pilar Esquinas, una de las organizadoras de esta consulta ciudadana, buenas tardes. Buenas tardes. Y María José García, de la plataforma en defensa de la salud pública de Vallecas y de la Asamblea del 15M también del barrio de Vallecas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues primero, para empezar, ¿cómo se ha puesto en marcha esta mesa? ¿Cómo habéis decidido y por qué poner en marcha una consulta ciudadana? Bueno, la consulta ciudadana, al igual que este símbolo que llevo aquí, que es en defensa del agua pública, pues hace un año se decidió en marzo hacer la consulta por la sanidad pública, por el agua. Y bueno, pues hace cosa de unas semanas se pone en contacto conmigo gente de que estaban trabajando en la consulta por la sanidad, y vemos que uno podía aportar el tema jurídico, otros podían aportar todo lo que había, pues el sentir que había, y que había que empezar a hacer, preguntarle a la ciudadanía qué era lo que se estaba haciendo y si de verdad estábamos de acuerdo en que se nos tratara como niños. Entonces, pues aportando uno, aportando otro, pues ha sido con muchas horas de asamblea, debatiendo cómo se hacía la pregunta, el protocolo, y esto es lo que se ha lanzado a la calle. La pregunta es: ¿está usted a favor de la sanidad de gestión pública de calidad universal y en contra de la privatización y las leyes que lo permiten? Esa es la pregunta. Esa ha sido la pregunta, muy consensuada, igual que, bueno, pues los formularios donde se están recogiendo las firmas para luego poderlo llevar a Bruselas, tramitarlo en los diferentes ayuntamientos, porque la idea es, ahora mismo se están recogiendo los votos del 5 al 10 de mayo, y bueno, pues a partir de ahí, a partir del día 11, se recogerá toda la documentación, porque se está pidiendo nombre, apellidos, DNI y firma. Se van a escanear toda esa documental, se está haciendo un llamamiento a la directiva Marco, a la directiva que establece la 9546 de la Comisión Europea, para que estos datos podamos manejarlos durante 18 meses y poderlo así tramitar en los plenos de los municipios, en la Asamblea de Madrid, Gobierno de la Nación de España, en Europa y en Naciones Unidas. Entonces, no solamente va a ser el hecho de ahora mismo qué va a salir del resultado, sino que la respuesta a esa pregunta se va a vincular a un procedimiento, porque si queremos cambiar el sistema, se tiene que cambiar el sistema desde dentro. ¿Y cómo se sabe hacer desde dentro? Con un papel. Igual que un papel nos da derecho a tener derecho a la sanidad, o trabajar en un hospital, o que te despidan, pues aquí va a estar: esta ha sido nuestra respuesta, esto es lo que se ha movilizado, esta es mi firma, este es mi DNI, este es mi número de identificación, y ahora vamos a tramitarlo según los cauces jurídicos y legales que se establecen dentro de nuestro sistema, que se llama es una iniciativa ciudadana, tanto española, municipal y luego europea, y también como ciudadanos de Naciones Unidas. Más de 200.000 firmas en tan solo dos días, quedan todavía varias jornadas, también incluyendo la de hoy, por recontar. Veremos los que se consiguen. Vosotros estáis participando en algunas mesas.
¿Cómo lo estás haciendo? ¿Allí se dirige la gente? ¿Hay gente que dice que no? Hay alguna gente que dice que no, efectivamente. Es una minoría, como 12 o 15 personas en comparación con los 1.000 y 1.500 votos que hemos tenido más o menos de media. Y bueno, nosotros venimos de la asamblea de la Facultad de Medicina, bueno, que nacemos por las luchas que hubo en su momento por Bolonia, a raíz de toma de la facultad y otros colectivos. Y bueno, una compañera nuestra de enfermería nos informó de este movimiento, de esta acción, y empezamos a movernos un poco para incluirnos en ella, participar en ella y hacer todo lo posible para ayudar y para que fuera bien. Entonces diferentes compañeros de fisioterapia, de enfermería, como digo, de terapia ocupacional, de medicina, nos unimos y nos organizamos para hacer una mesa en la Complutense, ahí en la puerta del metro, en la boca del metro. Y sin más, muy bien, muy positivo todo. Hay muchísima gente que se acerca, muchísimas ganas de colaborar, muchísimas ganas de ayudar y de ver que esto realmente va a poder funcionar y va a poder echar atrás los planes de privatización del gobierno de la estética. Enrique, ¿tú qué consecuencias crees que puede tener esta consulta? Eduardo, perdón. Bueno, yo espero que esta consulta tenga unos resultados. De hecho, creo que somos bastante optimistas en cuanto a los resultados de estas dos jornadas que llevamos solo de recogida de votos. Yo creo que la ciudadanía puede hacer un verdadero ejercicio de democracia participando en esta consulta. Como comentaba Pilar, vamos a poder, a partir de esta consulta, iniciar cauces legales o trámites legales que apoyen el sentir de la ciudadanía, que es algo, bueno, pues que es un poco entristecedor oír las declaraciones de Fernández Laschetti esta misma mañana, diciendo que era una parodia, ¿no? Esta consulta era una parodia del derecho a la democracia que tenemos los ciudadanos de Madrid en este caso, pero bueno, realmente yo creo que se estaba refiriendo a los ciudadanos de todo el Estado. Y bueno, yo creo que es muy importante llevar a cabo esta consulta. Ya tenemos los resultados de la consulta del agua, que consiguió paralizar parcialmente los planes de privatización del canal. Y bueno, nuestro objetivo no es que se paralice parcialmente el plan de privatización, es que se paralice totalmente el plan de privatización de la sanidad. Lo escucharemos durante el programa dando a Laschetti, diciendo su opinión sobre la movilización del personal y de los pacientes que defienden la sanidad pública. Lo veremos a lo largo del programa. María José, ¿por qué hay personas que pueden contestar que no a un sistema de salud pública? Bueno, yo creo que el poder que tiene este gobierno a través de muchos medios de comunicación, ¿verdad?, y las mentiras sistemáticas que dicen y se repiten, pueden hacer dudar a determinada gente que la gestión, como lo que están hablando, es que esto no es una privatización del servicio, sino de la gestión. Además, lo unen al hecho, según ellos, de las prebendas que tienen los funcionarios públicos, que lo que son vagos, que todas esas cosas que estamos ya cansados de oír, pues ese mensaje puede llegar a un sector de la población. Pero desde luego en Vallecas llega a muy poco sector de la población, ¿eh? A muy poco. Nosotros tenemos puestos en Vallecas, entre centros de salud y en la calle, más de 20 mesas, creo que son 22 mesas las que están, y los resultados son apabullantes. O sea, en los dos días, las mesas que yo he contado, en una había dos votos no y en otra uno. O sea que el tema es impresionante, y además la gente va a votar, expresa su indignación sobre lo que está pasando con la sanidad. También expresan algunos, bastantes, su necesidad de que la sanidad pública mejore. O sea, que no creáis que eso es algo que es una reflexión que tenemos que hacernos también, que la sanidad pública tiene que mejorar. Pero desde luego la defienden a capa y espada y la tienen clarísimo que la sanidad privada va a ir a desigualdades, y sobre todo en un barrio como este, donde tienen una memoria histórica, si hasta los jóvenes de sus abuelos, de sus padres, recuerdan como no hasta hace no mucho
pues había sanidad de ricos y de pobres, ¿no? Y luego tenemos muchísimos vecinos que proceden de otros países donde sus sistemas sanitarios pues son los que son sistemas privatizados, donde están acostumbrados, han venido a este país, han comprobado que puede y debe haber una sanidad pública y universal para todos, han estado unos años y ahora nos encontramos con que ya hay vecinos que no tienen derecho a esa sanidad, entonces lo tienen muy claro, ¿eh? Vallecas tiene muy claro y tiene una valoración altísima de la sanidad pública. Pues veremos, este es el caso de Vallecas, veremos qué opinan los ciudadanos y las ciudadanas de toda la región de Madrid. Como tú decías, Eduardo, las que te hoy han intentado de ridiculizar este ejercicio democrático, que a pesar de todo es totalmente legal. Aunque, Pilar, nos contabas que una compañera tuya ha sido expedientada. ¿Qué ha pasado? A ver, esta mañana, ayer se dio la orden a partir de las 2 de la tarde por parte de la consejería que se empezaran a... Bueno, una orden para todos los hospitales que sacaran las mesas fuera. Hoy se ha recrudecido porque han empezado ya a decir que tenían que de verdad sacarla. Entonces, el gerente en el Puerta de Hierro han llegado y ha ido a esta trabajadora, que además estaban hoy en huelga, y le ha dicho que quitaba la mesa o la expedientaba. Como no ha querido quitar la mesa, la han expedientado. Carmen Lloren, además, ella me ha llamado hace un momento y decía, y soy votante del PP, pero esto no lo he votado. Y yo quiero llegar y decía, si quieres damos tu nombre, pero que esto me han estafado, que esto no es así. Y encima, bueno, pues que está defendiendo su trabajo, está defendiendo todo así. Bueno, pues vamos a continuar con el debate porque vamos a tratar de analizar cómo se está introduciendo este modelo privatizador de un sistema de la sanidad pública español que ha sido hasta hace bien poco referencia internacional para muchos otros países. Buenos días, doña Rosa. Pase, siéntese. Buenos días, doctor. Cuénteme, ¿qué le pasa? Pues que últimamente, no sé, tengo unos dolores de cabeza horribles, pero muy fuertes. Y además, no sé, he oído que la Comunidad de Madrid quiere privatizar la sanidad pública. ¿Eso es verdad? Desgraciadamente sí. ¿Quiere usted hacerme alguna pregunta al respecto? Pues sí, porque dicen que los políticos quieren externalizar la sanidad y francamente no sé qué quiere decir eso. Mire, doña Rosa, dicen externalizar para confundir. En realidad lo que quieren es privatizar la sanidad. Con dinero público pagarán empresas privadas que gestionarán su salud. ¿Pero de verdad? ¿Entonces vamos a tener que pagar? No, no va a tener usted que pagar ni con tarjeta ni con dinero. Pero si con el mismo dinero hay que obtener beneficios, va a ser imposible mantener la misma calidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que están ustedes en contra de la sanidad privada? No, no estamos en contra de la sanidad privada. Estamos en contra de que sean empresas privadas las que gestionen la sanidad pública. Verá, en una gestión pública, el dinero de sus impuestos se destina íntegramente a su salud. Pero en una gestión privada, partes son para nuestra salud y partes para la empresa privada. ¿Entiende? Pero si estamos en crisis, tendremos que ahorrar. Claro que hay que ahorrar, señora Rosa. Y nada ha demostrado que la gestión privada sea más barata. Se puede ahorrar gestionando mejor la sanidad pública. Los profesionales de la salud sabemos cómo. Solo hace falta que los políticos nos escuchen. Claro. Por eso se han puesto en huelga. Por supuesto, porque sentimos la obligación de defender la sanidad pública por usted, por sus hijos y por nosotros mismos. ¿No será que quiere convertirse en funcionarios? Uy, doña Rosa, mire, está hablando con gente que lleva años con contratos eventuales renovando cada 6 meses. Y entonces, si me dicen una cosa por aquí y otra por allí, ¿en quién confío? Si en cuestión de salud siempre ha confiado en su médico... ¿Por qué no lo vas a hacer ahora? Pero, doña Rosa, ¿a dónde va? Pues, ¿a dónde voy a ir? A la manifestación. Lea detenidamente porque hay evidencia científica. La manipulación de la información perjudica seriamente la salud. Para cualquier duda, consulte con su médico. Continuamos en el debate. Como decíamos, el sistema de salud público español es uno de los más baratos de Europa hasta ahora, con un gasto del PIB del 9%, una cifra muy baja si la comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, donde el gasto es del 17% y donde hay regiones
que la mortalidad, por ejemplo, infantil es comparable con un país en subdesarrollo, pero de repente nos dicen que el sistema es insostenible y que ha de privatizarse para que sea más eficiente. Damos la bienvenida en la mesa a Nacho Revuelta, de Yo Sí Sanidad Universal. Hola. Nacho, buenas tardes. ¿Nos puedes decir qué ha pasado? ¿Por qué de repente el sistema nos dicen que es insostenible? Bueno, es que en realidad nos dicen eso para poder justificar una serie de medidas que han decidido tomar, una de las cuales fundamentalmente ha sido romper un modelo que se basaba en la universalidad y pasar a un modelo basado en el aseguramiento que excluye algunas capas de la población del sistema sanitario. Realmente no es un problema de exceso de gasto, es un problema de falta de inversión, ¿no? Yo creo que tú lo has dicho muy bien. Se ha optado, se ha elegido por gastar el dinero en rescatar a los bancos, en meter dinero a las entidades financieras, y se ha decidido no gastar dinero en recursos sanitarios, igual que se ha decidido no gastarlo en recursos educativos. Y esa decisión después establece, digamos, esa premisa falaz, ¿no?, de que hay un exceso de gastos, y sobre esa van construyendo otra serie de mentiras que lleva a esto, que es una decisión política, al fin y al cabo, ¿no?, que es privatizar y recortar derechos. ¿Hay algo de ideología también en este tipo de políticas? Por supuesto, siempre la ideología siempre está en todos los movimientos que pueda haber. Yo el mayor problema que veo es que la privatización lógicamente mueve una empresa, es movida por una empresa, ¿no? O sea, una empresa se hace con unos bienes públicos. Y como toda empresa, el mayor bien por lo que se mueve es por el beneficio económico, en contra total de cualquier bien público que deriva del Estado. Entonces, esto, por supuesto, si una empresa quiere hacer un hospital por su propia cuenta y riesgo, pues que lo haga, no hay ningún problema. El problema es cuando se les cede esa parte pública de la sanidad, encima con una serie de beneficios bastante rentables. Bueno, no sé mucho más que... Bueno, tranquilo, vamos a seguir hablando del tema, porque lo que sí que sabemos es que algo está pasando. Nos llegan noticias cada día de cierres de servicios de urgencias, de cierres de centros médicos de atención primaria, denuncias por negligencias médicas, incluso muertes que nos llegan porque no hay asistencia para todo el mundo. ¿Se puede decir que estos recortes en sanidad o que estas negligencias están relacionadas con esta gestión privada? Bueno, yo creo que leíamos o podíamos leer en la prensa hace, creo que la noticia de ayer, en Baleares, una persona murió por un caso de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad de declaración obligatoria. En principio, además, debería haber estado cubierto. Sin embargo, con este modelo y además con estos vaivenes y estos cambios tan rápidos que estamos viviendo, la realidad es que esta persona quedó excluida del tratamiento, no tuvo la asistencia suficiente ni las revisiones correspondientes, ha fallecido. Creo que es gravísimo que llegue a fallecer una sola persona por un cambio que esconde un cambio de modelo sanitario, porque en España ha coexistido la sanidad pública con la sanidad privada, pero no, ahora nos encaminamos a algo totalmente diferente. Es una perversión, además del término. Pretenden privatizar absolutamente todo, aunque ellos solo dicen que privatizan la gestión. Realmente lo que van a dar es un 100% de control a empresas con ánimo de lucro. Bueno, como decía el compañero, y que ya en términos económicos es más caro a largo plazo, porque el hecho de no tratar enfermedades que en un principio podían haber sido tratadas de manera preventiva, si se desarrollan a largo plazo acaban generando un gasto mucho mayor que si se hubiesen evitado en un principio. Entonces, la razón del factor económico cae por ahí, por su propio peso. Pero hablaremos ahora del factor económico, pero en el día a día, en una consulta normal, en ir al hospital por cualquier tipo de afección, ¿en qué puede notar una persona que la calidad está bajando? Vamos a ver, es lo que el compañero también decía. Si tú, por ejemplo, estás exponiendo tu dinero y de verdad, pues como empresario, oye, pues montas esa empresa, muy bien. Pero estamos hablando de que esto no se lo encuentran por casualidad. Llevamos muchos años colaborando con nuestros impuestos. Yo llevo 20 años cotizados a la Seguridad Social. Mucha gente llevamos cotizados muchísimos años y esto no ha venido de la nada. Entonces,
se lo están encontrando, que ya está todo montado y que ahora mismo pues simplemente se ponen como gestores. ¿Por qué? Porque ya lo hemos comprobado, quién está detrás de Capio, quién está detrás de muchas otras empresas, incluso las grandes aseguradoras, como Sanitas, que estamos, bueno, y otras empresas que estamos hablando, que son los que te dan a vender el seguro, pero que ahora van a controlar esto. Cuando tú ya llegas y estás viendo que se optimiza, porque con nuestros presupuestos generales, con nuestros presupuestos de las comunidades autónomas, seguimos manteniendo esos hospitales. No es que nadie aquí, un particular, vaya a mantener, no, es que vamos a seguir ofreciéndoles la raíz del dinero. Jolines, resulta que solamente por gestionar, que es llegar, ponerse allí, ponerse el cartelito de soy el sheriff o el jefe, y a partir de ahora yo llego y al final del año del ejercicio te digo si ha salido o no ha salido beneficioso esto. ¿A cambio de qué? De gente que se va a ir muriendo, de gente que va teniendo un problema a la hora de tomar sus medicinas, porque ya no va a ser lo mismo que teníamos ahora. Entonces van a ir buscando la optimización del resultado y del ejercicio económico. ¿Por qué estamos en la situación económica que tenemos ahora, de que muchas empresas están cerrando? Grandes empresas que estaban situadas aquí en España. Porque hace 30 años les daban el terreno gratis, donde se localizaban esas empresas, y que ahora mismo, después de 30 años, esos trabajadores que entraron en aquella empresa con 20 años, ahora tienen 50, 60 años, y los están echando a la calle. Esas empresas siguen funcionando, seguimos consumiendo, pero se busca la optimización. Ahí veremos, ahí podemos recordar a Esperanza Aguirre inaugurando hospitales, sobre todo en época de campaña electoral, hospitales que resulta que sí, que efectivamente era solo público, pero para empresas privadas, como contabas, Pilar. Nacho, se habla también de que ahora va a haber pacientes rentables y pacientes no rentables. ¿Qué quiere decir eso? Claro, en realidad el gran negocio de los hospitales privados es quedarse, no es tanto el cobrar un pago per cápita por el paciente que tiene asignado, sino quedarse con pacientes que provienen de otros hospitales, ¿no? Porque eso se paga por proceso. De hecho, ya está pasando, aquí en Madrid se está viendo cómo la limitación de inversión en los hospitales públicos está aumentando la lista de espera. Pero incluso en casos donde no ha aumentado la lista de espera, se están derivando pacientes a hospitales privados, como la Fundación Jiménez Díaz, que está cobrando por cada proceso. Entonces, si yo tengo asignado un paciente, digamos, en mi hospital por 500 euros, pero cada vez que ese paciente acaba en un hospital privado, pongamos, por ejemplo, por una operación de próstata, es muchísimo más caro. Entonces, a la larga, el sistema va a ser mucho más caro, porque se van a ir detrayendo pacientes de los centros públicos, cosa que ya está pasando, para ser atendido proceso a proceso en hospitales privados, lo cual encarece muchísimo el sistema. Eso está pasando ya, ahora mismo cada vez que un paciente se pone en contacto a través del call center para una cita con un especialista, en muchos casos, sin informarle de la verdad sobre la lista de espera del hospital que le pertenece, le están derivando a hospitales privados que ya existen. Y ese es el gran negocio, lo que quieren hacer los hospitales. Me voy a quedar con un hospital que hasta ahora es público para constituirme en un centro, una especie de agujero negro, donde voy a ir captando todo lo que se acerca a mi alrededor, y eso lo voy a cobrar proceso a proceso, lo cual a la larga va a ser infinitamente más caro. ¿Llegará un momento en el que no podamos ir a una consulta de atención primaria, no nos den medicamentos, no nos hagan una consulta completa? No estamos hablando de eso. A ver, no se trata. Tenemos que contar que los profesionales que nos van a atender, en principio van a intentar atendernos lo mejor posible. Pero si, por un lado, los profesionales que están en los servicios públicos cada vez se les está recortando mucho más todos los medios. Ahora la gente va a poder ver cómo este verano ir a un centro de salud pues va a ser casi un infierno, porque han recortado todos los presupuestos de suplencias un 70%. Prácticamente no se van a suplir las vacaciones, con lo cual va a haber una sobrecarga enorme en las consultas, ¿no? Si vamos a ver eso, y luego cuando nos vamos a acercar a un hospital privado, el médico que tiene que tomar la decisión sobre qué tipo de prótesis se pone o qué tipo de operación se hace, tiene detrás un gerente que le está diciendo, ojo, que depende de lo que hagas, depende de lo que gastes, así te va a ir en el sueldo. No sé si los demás quieren, yo no quisiera ir a un médico donde supiese que su único y exclusivo interés no es mi bien y mi salud, sino que hay otros condicionantes que condicionan su decisión sobre mi salud. Yo no quisiera ir, no sé si los demás quieren. Para el propio médico y para el resto de trabajadores de la sanidad, enfermería, etcétera, etcétera.
también supone un conflicto de valores muy importante, porque estás jugando constantemente con el valor de tu profesión, que es al fin y al cabo velar por la salud de tus pacientes y por tu propia autonomía económica, que al fin y al cabo también tienes que... Tú como estudiante de medicina en la Universidad Complutense, en las clases, ¿tus compañeros son conscientes de lo que está sucediendo? ¿Los profesores os hablan de la problemática actual que existe? Los profesores no suelen hablar mucho de temas de política o de temas de actividades sociales, se centran más, hay excepciones lógicamente, pero se centran más en dar sus clases. Y entre los alumnos yo creo que sí, sobre todo en los últimos 2-3 años ha habido una evolución muy, muy, muy grande en lo que se refiere a conciencia respecto a estos aspectos de la sanidad o de la educación, que también es importante por ahí. Uh-huh. Eduardo, se han mencionado ya por aquí empresas que como bueno, temas que los quien vaya a atender va a tener el factor económico muy presente a la hora de atender un paciente. No obstante, ¿no crees que hemos hecho algo mal antes? ¿La gestión ha sido totalmente eficaz durante los últimos años o no ha habido ningún tipo de exceso? Esta es una pregunta muy buena que creo que debería hacerse la propia Consejería de Sanidad, porque es sorprendente que de repente nos levantemos una mañana y nos digan que ha sido una gestión horrorosa, que hemos entrado en quiebra sanitaria y que tenemos que cambiar totalmente el modelo que conocemos hasta ahora. El gobierno, la Consejería de Sanidad está gobernada por el mismo gobierno en la Comunidad de Madrid, yo creo que desde hace, no sé, 10 años o más. Pues entonces lo que hay que hacer es cambiar el gestor, no el modelo. Es un modelo que anteriormente ha funcionado y se le han pedido informes, se le han pedido pruebas sobre las que sostiene que este modelo va a funcionar. Y no es que no las hay, es que lo que hay son pruebas en contra y se les ha demostrado y se les ha entregado, pero han hecho oídos sordos. Vamos a entrar en un juego muy peligroso, que es medir los términos de salud en términos económicos. Esto, bueno, pues ya lo estamos viendo. Ciertamente peligroso, condiciona además la forma de trabajar que hasta ahora han tenido los trabajadores sanitarios o hemos tenido los trabajadores sanitarios, y a mí sí que me parece importante resaltar, te preguntabas hace un momento qué es lo que va a notar el paciente, pues esto es lo peligroso, es que el paciente probablemente a veces no note lo que está ocurriendo, y es que la calidad percibida no tiene por qué ser igual a la calidad recibida, y es que yo no sé si me tenían que haber hecho un escáner o no me lo tenían que haber hecho. Yo voy al hospital, confío en que el médico está poniendo a mi disposición todas las pruebas necesarias, va a pedir todos los análisis necesarios, pero a partir de este momento hay un gestor por arriba que va a poner unos límites. Así que ahora podemos confiar en nuestro médico de atención primaria, se me ocurre ahora la comparación como hemos confiado hasta hace poco en el director de nuestra sucursal del banco de barrio, por ejemplo, pero bueno, este es otro tema. Te preguntaba también por hacer un poco de autocrítica al sistema de gestión actual, porque muchas veces ha apuntado, por ejemplo, al gasto que supone el turismo sanitario, al gasto que hacen a lo mejor las personas jubiladas, que están siendo ahora doblemente castigadas con el copago y el aumento del precio de las medicinas, por ejemplo. ¿No ha habido abusos de ningún tipo en el sistema de salud público hasta ahora? En este momento, a ver, ha habido mucho abuso. También ha habido muchos intereses en los que se pretendía y se buscaba que de verdad hubiera ese gasto, ¿no? Porque todo el mundo se lo llevaba. ¿Ahora qué falta? Cuando ya falta el dinero es cuando empiezan a decir, tú eres el culpable. Perdona, ¿yo? O sea, seguimos como ciudadanos, como trabajadores, hemos estado trabajando y hemos estado entregando nuestro dinero y nuestros impuestos y... A ver, no es que fueras atracabas la farmacia o ibas al hospital y te lo daban todo a manos llenas. Te lo daban y te lo según una prescripción, ¿no? Y ahora de repente, pues como decía el compañero, es que de repente ahora todo ha entrado en quiebra, todo ha ido un gran abuso. Yo discrepo un poco en el tema de que ha habido mucho abuso. O sea, cuando se dice que una persona mayor que toma 10 medicamentos está abusando... es que estamos hablando de una sociedad envejecida donde a todo el mundo le parece estupendo llegar a los 80 años. Entonces, si eres diabético, hipertenso y tienes artrosis, prácticamente tienes 8, 9, 10 medicamentos fácil. Nos puede parecer mucho o nos puede parecer poco, pero no es una cuestión de abuso. Habrá que decir, mire usted, a partir de los 80
pues no es usted rentable, ¿no? Entonces estamos hablando de otro tema. Pero seamos francos, es una sociedad envejecida donde queremos mantener unos estándares de atención sanitaria y de calidad de vida, y eso cuesta dinero, eso cuesta dinero. Y por otra parte, tú has mencionado el tema del turismo sanitario, ¿no? El turismo sanitario, el problema es, como ha dicho Eduardo, ¿no? El problema es la gestión. O sea, el turismo sanitario es una cuestión que desde la Comunidad de Madrid o desde el Estado no han sido capaces de gestionar adecuadamente con el resto de los países de la Comunidad Europea y cobrar lo que tengan que cobrar en contrapartida. Se ha utilizado esto como excusa para excluir a la población inmigrante no regularizada de la sanidad, cuando es una barbaridad, porque la población inmigrante no hace turismo sanitario. Hay estudios que dicen que solo el 4% de las personas inmigrantes lo hacen por motivos de salud, inmigran por motivos de salud. Entonces, personas que vienen, son personas fundamentalmente sanas, que hacen un menor uso del sistema sanitario que los propios de las propias personas de nacionalidad española. Y en cambio se ha utilizado esta excusa del turismo sanitario para hacer exclusión social, para hacer algo xenófobo, que es dejar fera de la sanidad más de 800.000 personas que lo único que han venido a este país es intentar trabajar. Exacto. Bueno, pues vamos a continuar con el debate. Ya se ha mencionado, ya se ha hablado de Capio, hablaremos también de Ribera Salud o constructoras como Sacyr o Vallehermoso, ya saben, estas que se han llevado el pastel de la burbuja inmobiliaria ahora están en la gestión de nuestra salud. Vamos a seguir hablando de cómo lo hacen. Bien, pues otra vez los sindicatos convocan una huelga y esta vez es una huelga en la sanidad madrileña. Y me parece que la huelga convocada por los sindicatos es irresponsable e injustificada. Los motivos que argumentan los sindicatos para convocar esta huelga son absolutamente falsos. Los hospitales y los centros de salud de Madrid ni se venden ni se privatizan. Lo que tenemos son magníficos hospitales públicos y centros de salud públicos que van a seguir siendo públicos. Y lo que hacemos es precisamente con estas medidas garantizar que puedan seguir teniendo el máximo nivel de calidad, que atiendan a todos, que atiendan gratuitamente y que, eso sí, lo hagan de una manera que aprovechemos mejor los recursos que tenemos, que lo hagan de una manera más eficiente, por tanto, reduciendo costes, que es lo que necesitamos hacer ahora en un tiempo de crisis tan profunda como el que estamos, precisamente para garantizar y asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario para el futuro. Luego, por tanto, lo que estamos haciendo es para garantizar la sanidad pública y los motivos que se dicen de que queremos desmantelar la sanidad pública es exactamente al contrario, es completamente falso. Escuchábamos ahí al consejero de Sanidad, Laschetti, injustificando, diciendo que la irresponsabilidad del personal sanitario y de los pacientes en esta defensa que están haciendo de la sanidad pública estos días con una consulta a través de mesas en la Comunidad de Madrid, pero tras meses de largas movilizaciones, 5 gigantes mareas blancas aquí en Madrid, encierros en hospitales y otro tipo de acciones. Saludamos para hablar de ello ahora a Daniel Basadre. Buenas tardes, estudiante de medicina también. También. Y a Luis Fernández de Patisalud. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué os viene a la cabeza cuando escucháis a Laschetti o al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, asegurando día tras día que la sanidad va a seguir siendo pública y universal mientras gobierne el Partido Popular? La verdad es que da mucha pena oírle, ¿no? Porque somos conscientes de que nos está engañando, de que nos ha engañado desde el primer momento y el darnos cuenta de esos engaños ha sido la razón por la que nos hemos movilizado desde, pues, prácticamente desde octubre del año pasado, ¿no? Ha sido un movimiento absolutamente espontáneo, desde los hospitales fundamentalmente que él pretende privatizar. Y bueno, ya ha crecido hasta el punto de haber supuesto una movilización nunca vista en la sanidad española, en donde han participado desde el pinche de cocina hasta el jefe de servicio, ¿no? Eso es una cosa que nunca se había visto en este país y eso es lo que ha conseguido. Sin embargo, mucha gente apunta que esta movilización, tras esta movilización únicamente hay un conflicto laboral, como tú decías antes, Eduardo, que los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad pública se han puesto en lucha únicamente cuando les ha afectado a su trabajo, cuando les ha afectado a su salario.
¿Eso quizás le pierde un poco de credibilidad la lucha? Claro. Eso ha sido una de nuestras grandes preocupaciones a la hora de convocar y de, digamos, arrastrar, ¿no?, a toda la gente, ¿no?, a todos los ciudadanos. Ha sido una labor informativa, sobre todo, de que esto no se trata de un problema económico, de que, por supuesto, hay pérdida de puestos de trabajo, y muchos, ¿no?, pero el gran problema y el gran núcleo de todo este problema es un cambio de modelo sanitario. Eso es el verdadero quid de la cuestión, ¿no?, y eso es lo que tenemos que seguir intentando informar y convencer a los ciudadanos de que por eso nos movemos y por nada más. Esta misma semana recibíamos la noticia de que la Comunidad de Madrid jubilaba forzosamente a 700 facultativos, personas que podrían seguir ejerciendo la sanidad y que se las retira, algo un poco contradictorio quizás con los planes de privatización del gobierno. Sí, hombre, en esta situación lo que hay es un castigo a toda la movilización que se viene produciendo. Tú decías antes un poco que se acusaba eso de que eran intereses profesionales. A ver, sí, porque como la privatización empezó en 2003, se afianzó en 2008, en noviembre se firmaron nuevos contratos. Claro, realmente lo que pasa es que nadie pensábamos que esto iba a llegar tan lejos. Es verdad que hay colectivos y plataformas que llevan luchando contra el proceso de privatización desde hace muchos años, desde que la primera ley, la 1597, establecía las bases que permitían los distintos procesos privatizadores. Pero realmente nadie esperamos que se fuera a llegar tan lejos como para privatizar la sanidad en lo que es la atención sanitaria de los hospitales públicos, ¿no? Pero que durante este tiempo se ha congelado y se ha bajado el sueldo de los profesionales, se les ha quitado derechos, se les ha quitado días, se ha paralizado la carrera profesional, o sea, se han hecho muchísimas tropelías con los profesionales sanitarios y no sanitarios del sistema. Y no ha habido este grado de respuesta. O sea, este grado de respuesta no tiene que ver exclusivamente con cuestiones profesionales, que también reivindico el derecho a que uno defienda sus derechos profesionales, ¿no?, que también están absolutamente ninguneados, ¿no? Pero es un levantamiento por la defensa de un sistema en el que creemos, en el que creemos que queremos seguir trabajando en un sistema público, universal y de calidad, porque creemos que lo teníamos y no vemos motivos para perderlo. Daniel, tú como estudiante de medicina, ¿cómo ves tu futuro? ¿Crees que vas a poder trabajar con plena libertad en un hospital público en un futuro? ¿O ves, como se comentaba antes, que detrás de ti va a haber un gerente diciéndote, oye, no hagas esta radiografía que luego te vamos a quitar del sueldo? El futuro está negro, hay que decirlo así de claro. El futuro está negro mientras los que nos gobiernan son unas personas que, yo discrepo un poco con lo que se decía antes, la ideología, no creo que sea algo ideológico, esto es algo económico. Los que nos gobiernan no tienen un basamento ideológico, tienen un basamento económico. Y ahí tenemos a las fundaciones Capio, a las fundaciones constructoras que están detrás de la sanidad y están detrás de todo lo que se está dando en la privatización de la sanidad. Entonces, se ve negro cuando a un médico, un gestor, una persona que no tiene nada que ver con el ámbito sanitario, le dice lo que tiene que hacer, le dice qué tipo de tratamiento incluso puede llegar a darle a su paciente. Es difícil incluso para un estudiante de medicina seguir concienciado, aunque hay que perseverar en el intento, pero es difícil seguir concienciado con la lucha con nuestro ámbito social, cuando desde todos los lados, incluidos los medios de comunicación, nos están diciendo totalmente lo contrario. Entonces, es difícil. Y bueno, yo creo que de alguna forma los estudiantes, sobre todo unos meses a esta parte, nos venimos dando cuenta de que esto no puede seguir así. Una gran mayoría, es increíble ver lo que ha pasado con las mesas, es increíble ver la cantidad de gente que está votando. Incluso en Ciudad Universitaria, gente de otras facultades también, a veces hay que llamarles porque la gente pasa por una mesa y normalmente no se para, pero hablas con ellos y les dices, oye, ¿no te gustaría opinar sobre la sanidad? ¿No te gustaría opinar sobre los cambios que se van a dar? Y la gente quiere, en su mayoría quiere opinar porque no ha sido escuchada. Entonces, se ha vuelto a mencionar ahí a Capio y a las constructoras. A veces cuando hablamos de Capio parece que estamos hablando del demonio, de un ente superior. No sé si nos podéis explicar un poco, bajar a la tierra y explicar cómo este capital riesgo y estas constructoras están en el día a día de nuestra salud. ¿Cómo se puede explicar eso?
decidió, cuando Esperanza Aguirre decidió construir 6 hospitales, los construyó con un modelo mixto de gestión. A partir de la ley, como decía el compañero, 15/97, esto abrió la puerta a que entidades pues con ánimo de lucro puedan entrar a gestionar servicios públicos, en este caso, pues por ejemplo, la sanidad. Cuando se construyeron estos hospitales, se construyó con un sistema donde parte, sobre todo lo no sanitario, iba a ser gestionado por empresas que no era la Consejería de Sanidad o que no era directamente algo público, y es difícil, además, ejercer un control directo sobre esto, bueno, pues sobre estas categorías o pues sobre estos trabajadores. La sorpresa, y esto moviliza a todo el colectivo sanitario, es cuando en octubre nos anuncian en el plan de garantías de sostenibilidad que va a privatizarlo todo. Desde luego, yo considero que fue un error por nuestra parte no movilizarnos lo suficiente cuando se dio este primer paso, y ya estos hospitales arrancaron con el personal no sanitario perteneciente a empresas pues privadas, con otras condiciones, con otros controles, que ha generado además conflictos a la hora de trabajar en el día a día, porque a veces se han creado algunos vacíos de esto no me corresponde, esto sí me corresponde. El caso es que los unos por los otros, a veces la casa sin barrer. Y bueno, pues ahí estamos. Son empresas que, por ejemplo, Capio es una empresa de capital de riesgo, lo tiene detrás. Es una empresa que se ha demostrado que deriva parte de nuestro dinero a las Islas Caimán, o empresas que han gestionado otros hospitales que han quebrado y han tenido que ser rescatados, como los bancos, como ha pasado en Valencia, y la Consejería de Valencia ha tenido que inyectar más dinero del que ellos pensaban para poder levantar pues un hospital. Porque, bueno, este modelo es un modelo peligroso, porque es un modelo de vasos comunicantes. Entonces, poco a poco va derivando dinero de las arcas públicas a un sistema privado. Y a la par, lo que va haciendo es desmantelar el sistema público. De manera que, cuando un hospital de estos privatizados quiebre, no nos queda más remedio que rescatarlo. Porque toda esa población no va a poder ser atendida en los antiguos hospitales que quedan, porque los han desmantelado, han reducido el personal, han cerrado camas. Esos pacientes no se pueden quedar sin asistencia. Entonces, luego lo que tendremos que escuchar es que inevitablemente no nos queda más remedio que rescatar a un hospital que ha quebrado, porque si no nos quedamos sin asistencia y lo vamos a repagar. Esto ya ha pasado en otras comunidades y ha pasado en otros países. Y aún así tenemos que seguir escuchando que este es el único sistema rentable en estos momentos. Bueno, pues madre mía, veremos lo que pasa, porque parece ser que es lógico pensar que si una empresa privada se mete en un negocio es porque va a sacar beneficio. No es porque sea un buen samaritano y se ponga a hacer asistencia pública y universal y gratuita como hasta ahora. Luis, nos ha hablado Eduardo ahora de conflictos en el día a día. No sé si tú nos puedes transmitir cuál es el ambiente que se vive en los hospitales en el día a día entre el personal sanitario, entre el personal sanitario y los pacientes, entre el personal sanitario y los gestores. Claro, el personal sanitario, la verdad es que ha asistido a todo esto de una manera pues atónita, ¿no? Porque muchos trabajadores que se fueron a estos hospitales que se construyeron con una base electoralista clara, ¿no?, y que ahora son los que están para privatizarse, nunca creyeron que esto fuera a producirse. Se fueron allí pues con sus familias, se compraron una casa, pues siguieron el colegio para sus niños, y ahora lo que se les ofrece es quedarse en ese hospital con un sueldo mucho menor, con una asistencia, o sea, con unas condiciones laborales mucho peores, porque claro, de alguna parte tiene que sacar dinero la empresa, ¿no? O es o pagándoles menos o teniendo menos personal, ¿no? Y eso supone que si una enfermera tenía que tratar a 2 enfermos, pues ahora va a ser a 3, ¿no? Y eso en una unidad como una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo,
pues es muy importante. La calidad asistencial va a bajar y mucho, ¿no? Entonces van a tener que decidir entre eso o volverse a Madrid, a uno de los hospitales tradicionales, grandes, clásicos, ¿no? Con todo el trastorno personal y familiar que lleva consigo, ¿no? Bueno, pues todos esos trabajadores están bastante indignados, digamos, ¿no? Y esa ha sido un gran germen, ha sido una base, ¿no?, de todas las protestas que se han llevado a cabo con todo esto. Los ciudadanos, pues los ciudadanos lo van entendiendo poco a poco. Desde un primer momento, sobre todo en las áreas de los hospitales que se van a privatizar, han estado desde un primer momento muy cerca de los trabajadores y muy cerca de los movimientos de protesta sobre todo este proceso, ¿no? No tanto así, a lo mejor en los hospitales más tradicionales, que yo pertenezco a uno de ellos, vemos un poquito más lejos todo este tema, ¿no? Pero desde luego el ciudadano poco a poco ha ido incorporándose a toda esta protesta y está con nosotros, sin lugar a dudas. La protesta deriva en muchos tipos de acciones. Hoy también, aparte de la consulta por la sanidad que se llevará a cabo durante toda esta semana, también hay una huelga en los hospitales públicos de Madrid que se repetirá cada martes con vigilia nocturna. Ayer o esta madrugada ha sido en la Plaza del Reina Sofía. El próximo viernes también participarán en las protestas que conducen a la manifestación del domingo por este mayo global. Y estas movilizaciones, como decimos, pues ayudan a presionar y hacen balanza para que este cambio de políticas sea posible y ayuden a concienciar a toda la ciudadanía. Vamos a ver un vídeo donde una de estas protestas se llevó a cabo en la sede de uno de los protagonistas, desafortunadamente, de hoy, de la empresa de capital de riesgo Capio. Buenos días. Bueno, pero perdonen, ¿dónde van? Pues mira, venimos a hacer una acción. Ya, bueno, pero es que lo que no se puede hacer es pasar. Por favor, salgan a recepción, porque aquí no se puede pasar. No pueden estar molestando a todo el mundo, por favor. Claro, hombre, estamos molestando si están ustedes. Están molestando, efectivamente. Bueno, por favor, salgan. No te preocupes, de verdad. Rodea café. Pero con cita. Vamos con la visa.
gente que se vaya, ¿no? Ahí veíamos esa acción de desobediencia civil para señalar a Capio, a esta empresa de capital de riesgo, como una de las grandes corporaciones que se está lucrando a costa de nuestra salud. Aquí en Si Se Puede creemos que hay alternativas y por eso vamos a hablar de ellas y vamos a preguntárselo a las personas que hoy nos acompañan. ¿Qué podemos hacer para cambiar estas políticas o qué tipo de medidas concretas se pueden llevar a cabo para impedir que se privatice la sanidad? Yo te voy a contar, quisiera contar una que ya se está haciendo, ¿no? La plataforma a la que pertenezco, Yo Sí, Sanidad Universal, ha generado una estrategia de desobediencia en la que hay ya creados 21 grupos de acompañamiento de personal, de ciudadanos que no son sanitarios, que están colaborando en que se siga atendiendo dentro del sistema a inmigrantes que no tienen tarjeta sanitaria. Y por otro lado, hay más de 2.200 profesionales sanitarios que se han declarado objetores y que ellos y muchos más siguen atendiendo a estas personas a las que se les ha retirado el derecho a la atención. ¿Qué quiero decir? Me parece que protestar está bien y es necesario, pero hay que decir no y hay que intentar establecer estrategias de desobediencia, de no colaboración con el sistema. Y en estos momentos, en la privatización, yo creo que lo más importante es decir, mira, yo ahora mismo me van a asignar un hospital privado. Cuando me asigno un hospital privado, yo voy a elegir hospital público. Siempre que me deriven, voy a elegir hospital público. Creo que todos nos tenemos que negar, en la medida de nuestras posibilidades, a formar parte de este engranaje privatizador. Entonces, yo voy a pedir siempre hospital público y no voy a aceptar que me deriven en un hospital privado. Y eso, además, la libertad de elección lo permite. O sea, que animamos a todo el mundo a hacerlo. De luego, hace unos días, el pasado jueves en concreto, el Consejo General del Colegio de Oficiales de Médicos y Enfermeros presentaba un informe en el que han participado 500.000 de sanitarios con expertos, médicos, enfermeros y ciudadanos, y presentaban un plan alternativo en el que incluyen medidas como, por ejemplo, ajustar las dosis de los medicamentos en las prescripciones médicas, la implantación de un sistema de compras centralizado para medicamentos, productos sanitarios o tecnología, también el cobro de prestaciones a extranjeros, una política más agresiva en materia de genéricos y bueno, una cantidad de medidas que son posibles. Luis, ¿nos puedes añadir alguna más? Bueno, hay muchas medidas que se llevan también haciendo desde hace ya también una temporada, como el compañero ha dicho, ¿no? Por ejemplo, a nivel hospitalario, la mayoría de los que estábamos en comisiones clínicas hemos dimitido como un acto de no colaborar con el sistema, ¿no? Y con no colaborar con todo esto, ¿no? También, como ha dicho mi compañero, pues en muchos hospitales ya se está poniendo a la orden del día una planilla para que el enfermo o el ciudadano se niegue a ser atendido en un hospital público, en un hospital privado y desee ir a un hospital público, ¿no? Y a nivel de lo que has comentado ahora, pues efectivamente, gestionar mejor se puede gestionar de muchas maneras mejor, ¿no? El problema es que eso se puede hacer desde el ámbito de lo público. No hace falta que la gestión que regule el consumo de medicamentos, etcétera, etcétera, lo haga una entidad privada. Eso lo sabemos hacer desde el ámbito público. El problema es que no se nos ha invitado ni se nos ha dado la oportunidad de informar y de gestionarlo. Han hecho oídos sordos a la cantidad de informes, alternativas que se han llevado desde un primer momento y desde muchos ámbitos, ya sea el ámbito sindical, el ámbito de asociaciones de médicos, etcétera, etcétera, y nada les ha cuadrado, les ha interesado, ¿no? Pero en todos esos informes han ido alternativas, y alternativas que supone pues sentarse en una mesa, dialogar y sacar unas conclusiones, ¿no? Eso no ha sido posible, ¿no? Y eso se está haciendo, entonces, sin el consenso con los que creo que sabemos de todo esto, que somos los que estamos trabajando en la sanidad.
Sí, es cierto que no ha habido posibilidad de negociación entre sindicatos o facultativos y ciudadanos y los responsables políticos. Es cierto que estamos inmersos en una llamada crisis que ya nos está pesando mucho, y dentro de este contexto el acoso y derribo a lo público está siendo pues una tarea muy fácil para algunos, desacreditar lo público para afrontar la crisis. Tú, como estudiante de medicina, ¿crees que la defensa de un sistema de salud público está relacionado con gente únicamente, por ejemplo, de izquierdas, o gente que quiere vivir del sistema, o gente que solo quiere chupar del Estado? Está claro que no. Está claro que el sistema público somos todos. Y está claro que las ideologías influyen, pero cuando se habla de, por ejemplo, una cirugía importante, no se debe priorizar en si una persona es de izquierdas o es de derechas. Y las personas deben darse cuenta de ello. Los que incluso están apoyando al partido que está en el gobierno, o los que apoyaban al anterior partido, que también puso todo abanico de terreno para que llegaran todas estas reformas, incluso desde Felipe González, pues deben darse cuenta de que esto es una lucha por todos, no es una lucha solo de la izquierda, es una lucha porque todos tengamos los mismos derechos, porque todos podamos acceder a la misma sanidad, como mínimo como la de antes, sino mejorar los rasgos negativos que pudiera tener. Y yo creo que es importante también decir que lo que se está dando con esta consulta es una expresión democrática brutal, es una expresión democrática a la que incluso podría decir que el pueblo español no está acostumbrado, porque digo lo de antes, la gente ve una mesa de votación y no se para porque no está acostumbrada a opinar. Y es importante porque el gobierno que está hoy en día en el poder está aplicando unas reformas que incluso algunos de sus votantes no están de acuerdo. Se citaba el ejemplo antes de la enfermera que quieren expedientar. Es importante que la gente entienda que esto es una lucha por todos y que todos tenemos que intervenir, que no podemos quedarnos parados porque nos van a quitar la sanidad pública, nos la están derribando completamente, y eso se tiene que parar. Bueno, José, ¿qué le dirías tú a aquellas personas que piensan que un sistema de sanidad público es una carga para el Estado? Pues yo les diría que solamente piensen un poco y miren datos de otros países. O sea, que piensen un dato que tú acabas de dar cuando empezaba este programa, ¿verdad? Que España gasta 9 de cada 100 euros en sanidad y Estados Unidos gasta 17. Entonces, ese es un sistema absolutamente privado y este es público. Y recordarle que el sistema público español, nuestro sistema nacional de salud, tiene tres premisas que yo creo que no nos podemos olvidar, que es la solidaridad, se paga a través de los impuestos de todos, del que solo tiene para comprar una barra de pan o como que es millonario, es equitativo. O sea, se utiliza en función de lo que se necesita, y tiene otra pata importante que no se ha desarrollado nunca, que yo creo que es la que tenemos que estar trabajando, que es la participación de la ciudadanía en el sistema. Los profesionales somos muy importantes, pero si es público es de todos y para todos. Y hasta ahora yo creo que la ciudadanía ha asistido al sistema sanitario como paciente, y no es un paciente, es un agente activo, es su sistema sanitario y tiene que utilizar los mecanismos de participación que ya están descritos en el sistema, que todavía no están derogados del todo y que jamás se pusieron en funcionamiento porque a ningún gobierno de turno les vino bien, y a lo mejor tampoco a los profesionales. Todo hay que decirlo, ¿verdad? Yo haría un aporte. Yo creo que, al igual que en la educación, pretendemos ir al modelo, entre comillas, competitivo, de competitividad que busca Estados Unidos, y ese modelo ya sabemos lo que trae, que mucha gente no pueda estudiar y solo unos pocos puedan acceder a una educación a lo mejor de muy buena calidad, pues al igual que en educación se está tratando de llevar eso, en sanidad yo creo que también se trata de llegar a lo mismo. Se trata también de que, o sea, hay que recordar que en Estados Unidos hay un PIB importante en sanidad, pero la mayor parte del PIB son farmacéuticas, son seguros privados que tienen absolutamente denegada la universalidad de la atención médica. La gente en masa no puede acceder a la atención primaria, no puede acceder a,
a un servicio tan, tan, tan obvio como es la sanidad en muchos casos, y tiene que irse a otros países a buscarla. Yo creo que es un modelo capitalista que nos está llevando absolutamente a la quiebra, y eso está en todos los ámbitos, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud y en todos los ámbitos. Pues Daniel, nos quedamos con ese mensaje que lanzas, esa competitividad que genera desigualdades y dificultades de acceso tanto a la educación, como mencionabas, como en este caso la sanidad, que es en el tema que nos ocupa. María José, nos quedamos con ese mensaje que nos has mandado de solidaridad que existe en este sistema de salud pública. Nacho Revuelta, un último mensaje, algo que quieras añadir, una conclusión, un mensaje que quieras añadir a esta mesa. Sí, yo creo que es el mensaje es que hay que unirse todos, tanto ciudadanos con sanitarios. Hay ya plataformas que lo están haciendo, y hay que dejar de ser cómplices. Yo creo que de muchas pequeñas maneras somos cómplices, y tenemos muchas herramientas en nuestra mano para dejar de serlo. Comentábamos esto, no aceptar que nos deriven a un hospital público. Y yo te digo una cosa, si el Corte Inglés, que se habla también, o cualquier otra empresa está dispuesta a entrar en el negocio, yo no voy a comprar en ese, que lo sepan. La ciudadanía está en contra de privatizar la sanidad, y todas las empresas que se quieran arriesgar a entrar en el negocio en contra de los ciudadanos, yo diría al resto de los ciudadanos, obrar en consecuencia, porque a lo mejor esas empresas que se lo piensen si les va a interesar o no. Porque yo, desde luego, al día siguiente dejo de utilizar ese comercio. Pues ahí quedamos entonces. Hablas de la responsabilidad individual a la hora de exigir, pues también es ser con nuestros actos responsables y actuar con coherencia, y no hacer el juego a estas empresas que se están lucrando, empresas y políticos, porque creo que ha faltado hablar en este debate hoy un poco, sí, de esas puertas giratorias entre las políticas y las empresas. Se puede comprobar, por ejemplo, en cómo los últimos 5 consejeros de la Comunidad de Madrid tienen intereses en las empresas que ahora se están quedando con la sanidad pública. Luis, ¿un último mensaje? Pues un mensaje que lo estamos haciendo todos los días en la calle, que sí podemos, y que sí podemos todos juntos, ¿no? Y que lo vamos a seguir intentando. Cansados estamos, eso no hay duda, porque llevamos muchos meses de batalla y muchos meses en la calle, pero no nos queda otra que seguir, y que seguir desobedeciendo, y seguir importunando al que nos está amargando la existencia. Pero sobre todo lo que tenemos que seguir informando al ciudadano. El ciudadano todavía no sabe muy bien de qué va todo esto, ¿eh? Y tiene que saberlo mejor, entre otras cosas, para que dentro de X tiempo, X meses, X años, se piense a quién votar, se piense a quién apoyar, se piense qué sanidad quiere, ¿no? Y de esa información, tal vez los máximos responsables somos los que trabajamos en la sanidad, que somos los que conocemos todo esto. También tenemos cierta responsabilidad los medios de comunicación junto con vosotros. Esperamos que con este debate ayudemos un poco a disipar dudas entre quienes nos estáis viendo al otro lado sobre lo que está pasando en la sanidad pública. Así que aquí va un poquito más de información en la medida de lo posible, y también mucho ánimo para continuar con la defensa, en este caso, de la sanidad pública y de todo lo demás, todos los derechos que estamos perdiendo, y que este mayo, 2 años desde que surgió el movimiento 15M en las calles, hay una nueva oportunidad de mostrar que la lucha sigue, así que podéis consultar todo el calendario de protestas en mayo2013.tomalaplaza.net. Hay muchas y muy variadas, tanto de educación como de sanidad, como también el toque a Bankia del jueves, por ejemplo, y sobre todo la manifestación del domingo, día 12 de mayo. Os esperamos a todos y muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Hasta la próxima. ¿Será niño o niña? No importa, lo importante es que estés sano. Tu salud es lo que más importa. Nuestra sanidad pública es una de las más eficientes. Con menos dinero obtenemos mejores resultados. El sistema sanitario público aseguraba la equidad, universalidad y máxima calidad. Con las últimas reformas, estos valores peligran.
El Plan de Sostenibilidad de la Sanidad Pública Madrileña incluye la privatización de la gestión de 6 hospitales y más de 27 centros de salud con dinero público. ¿Ahorraríamos dinero con la gestión privada de la sanidad pública? No. Hay evidencia y experiencia internacional y nacional de todo lo contrario. Si la gestión privada pretende garantizar la misma asistencia, ¿de dónde sale el beneficio? Privatizar hospitales es muy caro. Si la Consejería decidiera privatizar esos 6 hospitales de gestión mixta, a cada habitante le costarían 100 euros más cada año. Es decir, regalaríamos a las empresas privadas 118 millones de euros anualmente. ¿La privatización de la gestión nos asegura la misma calidad de asistencia? No, de ningún modo. La sanidad pública es garante de calidad. Lo que sí sabemos es que garantiza una proporción de personal sanitario por cama adecuado a la complejidad del paciente. Los especialistas están suficientemente cualificados. Se garantiza su formación continuada, el mantenimiento de los recursos sanitarios, la investigación y la docencia. ¿Se pueden comparar los gastos de hospitales de 300 camas con los hospitales de más de 800 camas? No. Los grandes hospitales atienden a pacientes más graves, más complejos, en los que se utilizan técnicas diagnósticas y tratamientos lógicamente más caros. No se pueden equiparar costes de hospitales no comparables. Y este error es el que sustenta los datos presentados en el plan propuesto por la Consejería de Sanidad. ¿Son todos los hospitales madrileños iguales, independientemente de su gestión? No son comparables. La complejidad de los pacientes atendidos es diferente. Sus patologías, sus tratamientos y sus seguimientos no son los mismos. El SIDA es un ejemplo de una respuesta eficiente y coordinada del Sistema Nacional de Salud y del Servicio Madrileño de Salud en concreto, una respuesta de éxito y de calidad, que incluye la prevención, el tratamiento y el seguimiento de pacientes muy complejos. Un cambio de sistema sin las debidas garantías y sin evidencia científica suficiente puede comprometer no solo el SIDA como enfermedad, sino otros problemas muy complejos en el ámbito sanitario. Nuestra calidad asistencial peligra también porque las reglas del juego son distintas. A la gestión privada se le garantiza por contrato un presupuesto creciente, lo que obliga a disminuir el destinado a la gestión pública con mayor complejidad asistencial. ¿Peligra la calidad de mi asistencia? Sí, vamos a perder profesionales imprescindibles. Soy facultativo especialista en microbiología clínica. Soy neurocirujano del Hospital 12 de Octubre, del equipo de radiocirugía. Somos cirujanos del equipo de trasplante hepático. Me dedico al diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas. Llevo 3 años como eventual. Llevamos 8 años de contratos eventuales. Gracias a un donante de hígado, tengo la oportunidad de estar hablando aquí en este momento. La donación de órganos es el mayor exponente de la solidaridad humana. España es el país líder mundial en número de donantes por habitante. Esto es posible gracias a la confianza en la sanidad pública, sin ningún ánimo de lucro. Por favor, que no nos la cambien. Los centros de atención primaria son la base del sistema sanitario. Realizan el seguimiento de todos los pacientes, sustentan la educación sanitaria y son la llave de entrada a los hospitales y resto de especialistas médicos. ¿Qué va a suponer la privatización de los centros de salud? La Consejería de Sanidad de Madrid va a privatizar 27 centros de salud, un 10% de todos los que hay, que son muchos. La gestión pasará a profesionales sanitarios del sistema si son capaces de gestionarlos, que no sabemos las condiciones, y si no, a empresas privadas externas. En todo este proceso no ha habido diálogo y no se ha tenido en cuenta ninguna idea de ningún profesional sanitario. Hacen falta cambios, tenemos alternativas. Cuando la historia de un pueblo fluye dentro de su normalidad cotidiana, parece lícito que cada cual viva atento solo a su oficio y entregado a su vocación. Pero cuando llegan tiempos de crisis profunda, en que rota o caduca toda normalidad, van a decidirse los nuevos destinos nacionales. Es obligatorio para todos salir de su profesión y ponerse sin reservas al servicio de la necesidad pública. ¿Qué?